principios de las empresas ágiles es el empoderamiento de los empleados para la toma de decisiones. Para tener esta capacidad, la información de la que deben disponer tiene que estar actualizada, pero también ser relevante y acorde al objeto de la decisión. Y si está unificada en un único panel o integrada en las aplicaciones diarias, la acción que esta persona deba tomar será mucho más rápida. ¿Tienen todos los empleados la información que necesitan, cuándo y cómo la requieren para tomar decisiones? Para abordar en este tema, en IT User hemos celebrado una mesa redonda patrocinada por MicroStrategy en la que hemos reunido a responsables de TI de Adecco Outsourcing, Altima, Ayuntamiento de Barcelona, Bankia, GAES Amplifon, Praxis Farmacéutical y Telepizza. Severino Gala, Country Manager de MicroStrategy para España y Portugal, nos aporta las conclusiones del encuentro. Por hacer un compendio de la hora y media que hemos disfrutado con nuestros compañeros de charla, ¿no? Creo que hay un punto de coincidencia en que la problemática a la hora de abordar la gestión del dato va desde abajo, desde la parte de la pieza más pequeña, tecnológicamente hablando, a la capa de presentación, a cómo interactuamos con los usuarios. Creo que esa necesidad de ir de un sitio a otro, pasando por todas las etapas, es clave para el triunfo. Y así nos lo han mencionado todos, sin excepción. ¿Cómo somos capaces de ayudar a que desde un dato, de manera segura, se transforme en una información que llegue en el momento adecuado al usuario que lo necesita, desde el dispositivo, desde el canal? Creo que es clave. Además, creo que es coincidente que no importa el negocio o el tipo de negocio en el que se desarrolle tu compañía, las necesidades son muy parecidas. Hay un empuje muy fuerte de todo lo relativo al entorno digital, probablemente los últimos meses que hemos sufrido, que nos han llevado a interrelacionarnos más con canales distintos antes menos usados y en algunos casos a transformar el negocio. Desde luego está haciendo que esa necesidad de llevar la información de manera digital y por más canales, por más conductos, a más usuarios, es una realidad y es un reto que tienen todas las empresas encima. Ahí nuestro compromiso y nuestro reto es exactamente igual al que el de ellos, ¿no? Es ir cubriendo todos los perfiles de personas que interactúan con la información. ¿Cómo somos capaces de proporcionarlo de la mejor manera posible? Es importante machear la manera en la que tú presentas la información con el perfil, las necesidades que tiene el usuario. Si no, no hay conexión, ¿no? Y eso es importante, como una de las claves que han comentado. El éxito de un proyecto de este estilo está relacionado a ser capaz de cubrir la necesidad específica del perfil al que te diriges. Otra de las cosas que hemos visto es que cada vez hay más perfiles. Ya no es discreto, sino es continuo. La evolución del consumidor de información está siendo casi exponencial. De gente tremendamente, usuarios tremendamente reactivos, a usuarios muy proactivos y que demandan el uso de información en su día a día, en su información, en su dispositivo y cada vez más compleja, ¿no? Yo creo que el reto que han planteado todos por delante, que todos vemos, es tremendamente interesante. No solo ahora en este momento, sino creo que esto ha cambiado para los próximos años y acelerará, si cabe todavía más, la adopción de tecnologías a la hora de presentar e interactuar con información, Arantxa.